Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. Hoy quiero hablaros de la vida y la historia de un personaje que aparece en un momento dado del siglo XIX y que, a pesar de lo desconocido que os pueda sonar en principio, bueno, sin su existencia, todo lo que a día de hoy conocemos sería muy diferente. Toda la historia del siglo XX hubiera sido muy diferente y la realidad que ahora vivimos también lo sería. Alois Schicklgruber. Este es el personaje del que os quiero hablar hoy. Y vamos a ir cronológicamente, desde el día en el que, bueno, el bebé Alois viene al mundo. El 7 de junio de 1837, Alois nace en una zona muy rural de Austria, en una zona de bosques, situada al norte de Viena, concretamente en una pequeña aldea llamada Strons. Bien, los progenitores de Alois ya de entrada nos van a reflejar que la vida de este muchacho va a ser un poco, no sé si decir problemática, pero sí desde luego errante. De padre desconocido, y en este tema vamos a entrar en breve, lógicamente se convierte en un hijo ilegítimo. Su madre es Mariana Schicklgruber. Es una campesina soltera de 42 años. Y bueno, ya el nacimiento de Alois es un tanto curioso. Nace en un establo, casi podríamos decir en un pesebre. Y esta es una historia que el propio Alois y después su descendencia intentó contar, yo diría que sin saber realmente si era cierta, pero sí para probar esa especie de similitud que le daría a Alois, a este muchacho, pues una cierta divinidad. No sé si se la quería dar él mismo o si fueron sus descendientes los que querían dársela. Nacer en un pesebre, lógicamente, ya nos compara con la figura de Jesús de Nazaret, de una familia muy humilde. Bueno, ya todos sabéis la historia que aparece en la Biblia. Bien, os decía que iba a entrar en la historia del padre desconocido de Alois, porque, bueno, bien es cierto que el padre en un principio es desconocido, pero hay tres posibilidades que la historia baraja, y lógicamente que su madre, en aquel entonces María Ana, también barajaba. Las posibilidades se centran en dos hermanos, en los hermanos Johann Georg y Johann von Nepomuk, de apellido ambos Hiedler. Hay una tercera opción, pero que parece que finalmente la historia, tras una investigación, parece descartar. Sería un personaje, un judío austríaco llamado Leopold Frankenberger. Pero bueno, parece que esta historia, que es uno de los candidatos que su madre nunca apuntó, pero que la historia en un momento dado pues quiso meter dentro de esta colección de candidatos, por unas, para situarlo dentro de unas posibilidades que más tarde veremos el por qué este judío, Leopold, pues también podía formar parte de la terna de candidatos a ser padre de Alois. Bien, el muchacho es criado por esta madre soltera y por su abuelo, el padre de Mariana, de nombre Johannes, en la pequeña casa familiar en esta aldea donde nace Alois, en Strones. En un momento dado, uno de los candidatos a ser padre, concretamente Johann Georg, se casa con María Ana. En este momento el pequeño Alois tiene 5 años.
Pero bueno, a partir de aquí es cuando la historia se empieza a complicar y por eso os decía que nunca estuvo muy claro quién era el padre realmente de Alois, porque ¿cuál de estos dos hermanos? ¿Si Johann Georg o Johann von Nepomuk? Porque con 10 años Alois, y una vez que uno de los hermanos, decíamos Johann Georg, ya se casa con su madre, bueno, pues con 10 años Alois se va a vivir con el otro hermano, con Johann von Nepomuk, que parece tenía una granja y una casa un tanto más grande, más comodidades para el joven Alois. De esta manera, Alois en principio comienza a educarse con el hermano de su padrastro, curiosamente, o quizá, quién sabe, su verdadero padre. Bien, con 13 años Alois se marcha a Viena a aprender el oficio de zapatero, puesto que ya había tomado unas pequeñas nociones en el negocio de los zapatos de uno de los zapateros locales. Pero definitivamente se decide que Alois puede hacer carrera en este oficio y es enviado a la capital de Austria, a Viena, pues a aprender el oficio. Viendo que la cosa quizá no iba demasiado con él, este tipo de trabajo, en cuanto tiene ocasión, ya con 18 años, el joven Alois se alista como guardia fronterizo. Se trata de una profesión que ya tiene un cierto toque militar, sin pertenecer realmente a la disciplina castrense, pero ya es una profesión semi-militar, por así decirlo. Guardia fronterizo o también conocido como funcionario de aduanas. Este iba a ser el trabajo que a partir de aquí Alois iba a desempeñar. Y trabajo que finalmente va a ser su carrera a lo largo de toda su vida. Con 23 años y después de pulular por diferentes destinos, ya que este es un trabajo pues que le va a llevar a diferentes puestos, a diferentes ciudades, con 23 años, después de 5 años en el trabajo, Alois asciende rápido y ya es suboficial. Y bueno, finalmente, después de una ya dilatada carrera, ya siendo un adulto, con 37 años, en el año 1875, Alois pasa a ser inspector de aduanas, que será el trabajo pues, que ya tenga prácticamente hasta su retiro. Con 39 años, un par de años después, en el año 1877, se produce un giro muy importante en la vida de Alois y que va a ser el que quizá le va a marcar como personaje histórico. Alois Schickelgruber, todavía manteniendo este apellido de soltera de su madre, con 39 años, insisto, decide tomar el apellido de su padrastro, de Johann Georg. Se hace oficial este cambio en la oficina de gobierno de Mistelbach, donde se comete un error ortográfico al inscribir en el registro a Alois con su nuevo nombre, en teoría Alois Hietler. Alguien, posiblemente se ha estudiado mucho el porqué de este cambio ortográfico, posiblemente porque el acento de Alois no era demasiado bueno, la vocalización, y cuando dice cualquiera que sea su apellido, Hietler, alguien lo transcribe como Hitler, un apellido que en estos momentos ya a todos seguramente os será bastante conocido. De esta manera, oficialmente, en 1877, a la edad de 39 años, Alois Schickelgruber pasa a ser Alois Hitler. Y bien, aparte de estos orígenes que hemos comentado y los primeros años de vida de Alois, sobre todo de vida educacional y luego profesional, pues nos vamos a meter un poco más en su vida personal, que es lo que al final va a hacer que este personaje sea ampliamente conocido. Alois, ahora ya Alois Hitler, realmente es un auténtico mujeriego. Durante toda su juventud tiene affairs, aventuras con unas mujeres, con otras. Quizá uno de los más importantes de esta primera época surge cuando, teniendo una aventura con una mujer llamada Tecla Pence,
Bueno, Alois en este momento tenía 32 años y Tecla tenía 25. Bien, pues de esta aventura con la señorita Pence nace una hija ilegítima, Teresia, que nunca va a ser reconocida por Alois. Es más, bueno, después del nacimiento de la niña, Alois no quiere saber nada más de Tecla. Y bueno, finalmente esta mujer se casa con otro hombre. Bueno, tuvo un matrimonio relativamente normal con 6 hijos más, pero ya cargando con Teresia, que sería la primera hija de Alois, aunque, insisto, él nunca la reconoció oficialmente. En el año 1873, ya con 36 años, finalmente Alois se casa con Anna Glassell Horror. Esta mujer, Anna, tiene 50 años. Alois, insisto, tiene 36 años en el momento de este matrimonio. Y es una mujer que ya está enferma cuando se casan. Ya está realmente, bueno, con un estado de salud bastante malo, y prácticamente se veía venir que Anna moriría en los sucesivos años. Lógicamente, el mujeriego Alois aquí lo que vio fue una mina de oro. Anna Glassell Horror era una hija de un oficial de aduanas, venía de una familia muy acomodada y básicamente era rica. Esto era lo importante para Alois en este momento y lo que le llevó al matrimonio con esta mujer. Bien, durante todos estos años en los que están casados ambos, bueno, todos estos, que tampoco van a ser muchos, lógicamente Alois no va a dejar su fama de mujeriego y va a tener muchísimas aventuras extramatrimoniales, hasta el punto de que, Alois no va a tener ningún hijo con Ana. Insisto, es una mujer ya mayor que está realmente enferma, pero sí que va a tener otros retoños con otras mujeres. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con Francisca Matzelberger, que era una sirvienta en la propia casa del matrimonio de Alois y de Ana. Fijaos que él en este momento, en el momento que comienza la aventura con Francisca, él tenía 43 años y ella tan solo 18. Pero bien, esto no es óbice para nuestro amigo Alois, para que siga demostrando sus dotes de Don Juan. Y de esta manera, ambos van a tener 2 hijos. En principio, en 1882 nace Alois Jr., y en 1883 nace Angela. Bien, estamos hablando de 1882 y 1883, cuando Alois tiene los hijos con esta sirvienta, con Francisca. Y ya es una época en la que se ha separado, puesto que este affair lleva ocurriendo desde hace ya algún tiempo, ya se ha separado de Ana. Llevan separados desde 1880. Es más, Ana va a fallecer finalmente en este mismo año de 1883, en el año que nace su segunda hija con Francisca, Ángela. Bueno, pues Ana, la mujer oficial, fallece y un mes después, no espera mucho a Lois para casarse con esta sirvienta, con Francisca. Estos 2 hijos sí que son reconocidos, pero curiosamente, acordaos de que este hombre es un mujeriego empedernido. Sus aventuras no se quedaban solamente con Francisca, con esta sirvienta. En unos años antes, en 1876, Alois conoció también a otra sirvienta que en este caso tenía 16 años. Y no acaba aquí la cosa, y es que para más inri, esta joven sirvienta, Clara Polsel, tenía un cierto grado familiar con él, ya que, bueno, en función de quién fuera su padre, que todavía lo seguimos dudando a día de hoy, pues sería sobrina o sobrina segunda del propio Alois. Aquí lo que sucede, en el momento en el que Alois conoce a Clara y comienzan a tener este affair, insisto, en el año 1876, es que ya son 3 las mujeres con las que
relativamente Alois está al mismo tiempo. Su esposa, que bueno, de la que pronto se va a separar y, como he dicho antes, pronto fallecerá, Ana, con Francisca, con la cual bueno, luego se casará y tendrá dos hijos, y esta joven Clara Polsel. Bien, las otras dos mujeres confabulan y lo que hacen es básicamente expulsar a Clara de la casa y decirle que se busque otro empleo. Curiosidades del destino. A los pocos años, una vez que ya la primera mujer, Ana, fallece y Alois está casado con Francisca, pues esta segunda mujer, Francisca, también enferma. Mira tú por dónde, que la que es elegida para, mientras Francisca tiene esta enfermedad y que lleve las tareas de la casa y se encargue de los dos niños de la casa en ese momento, Alois y Ángela, pues la mujer llamada para ayudar es Clara, que en este momento vuelve al hogar a ejercer estas labores de criada, de ayuda, y tanto en la casa como con los niños. Francisca muere muy joven, con 23 años, por una enfermedad en los pulmones. Pero curiosamente, Clara está embarazada de Alois. Y es que, insisto, el hombre, como podéis ver, no para. Finalmente, en 1885, Alois Hitler, en estos momentos, recordad que desde el 77 Alois ya se llama, ya su apellido oficial es Hitler, se casa con Clara. Del año 85 al año 88 las cosas no van a ir demasiado bien, puesto que en esta época el matrimonio tiene tres hijos, Gustav, Ida y Otto, pero los tres niños van a morir muy jóvenes, nada más nacer o incluso en los pocos años siguientes. Insisto, antes nacen entre el 85 y el 88 y en estos tres años los tres fallecen. Bueno, a consecuencia básicamente de una plaga de difteria que en estos años asola la zona. El hecho más importante y por el que va a pasar a la historia Alois Hitler es por el que va a ser el cuarto hijo que nace de su matrimonio con Clara. El 20 de abril de 1889, cuando la familia está destinada en Branau, nace Adolf, el siguiente hijo de Alois y el primero que sobrevive de los que tiene con su relación con Clara. En el momento en que Adolf, el pequeño Adolf, nace, Alois ya tiene 51 años. Bien, viendo que las cosas ya van un poco mejor en la familia, el pequeño Adolf sobrevive, no como sus tres anteriores hermanos, y ya con otros dos hijos del matrimonio anterior con Francisca, insisto, Alois y Ángela, tres niños, bueno, la pareja más o menos saliendo adelante, Alois decide establecerse en una nueva ciudad, en Passau, donde en 1896 nace otra hija más, Paula. Aún habrá otro retoño más que saldrá de esta relación. Como veis, Alois es realmente insaciable e incansable a la hora de tener hijos. Y será el pequeño Edmund. Pero Edmund va a correr la misma suerte que sus primeros hermanos. Va a fallecer muy joven a causa del sarampión. Con lo cual, finalmente, los hijos de Alois Hitler se van a contar por, vamos a hacer un pequeño resumen, la primera hija ilegítima que tuvo, Teresia, la cual, bueno, sigue sin reconocer, y los que ya forman parte de la familia, los dos que tuvo con Francisca, Alois y Ángela, y los dos que han sobrevivido de todos los que ha tenido con Clara, Adolf y Paula. En estos momentos, un Alois ya realmente maduro, pues básicamente se centra en sus últimos años de trabajo y en sus dos grandes aficiones. La cría de abejas, la apicultura, y sus continuos paseos por la taberna. Realmente Alois en esta época bebe bastante
E incluso en muchas biografías se afirma que Alois trataba bastante mal a sus hijos, a los cuales daba continuas palizas. Bien, insisto, este es un extremo en el que, bueno, los historiadores no se acaban de poner de acuerdo, aunque la mayoría dicen que era un padre estricto, pero no todos llegan al punto de decir que era un borracho que maltrataba continuamente a sus hijos. Así que, bueno, nos quedaremos con la duda, pero lo que sí que es cierto es que en esta época Alois, pues ya realmente hay que decir que le pegaba bastante al alcohol. En el año 1895, ya con 58 años, Alois decide retirarse tras 40 años de trabajo incansable como funcionario de aduanas y compra una granja a 50 kilómetros de la ciudad de Linz para que allí pueda vivir ya tranquilamente su familia. El día 3 de enero de 1903 y ya en el siglo XX, Alois, en una fría mañana en la que sigue su rutina habitual, ir a la taberna a beber unos cuantos vasos de vino y leer el periódico, leer la prensa. Bueno, pues esta mañana del 3 de enero de 1903, Alois fallece repentinamente mientras realiza estos quehaceres cotidianos en la misma taberna. La causa de muerte es un derrame pleural, aunque hay otras fuentes que convienen en que la causa de la muerte fue un infarto de corazón. Bueno, en cualquier caso, este 3 de enero de 1903, Alois fallece, dejando a su familia ya medianamente acomodada en esta granja que había comprado unos años antes. Su pequeño hijo o hijo ya adolescente, Adolf Hitler, el que va a ser, lógicamente, a la postre el más importante descendiente de todos los que tuvo Alois, tiene en estos momentos 13 años y se dice que, al enterarse de la muerte de su progenitor, lloró desconsoladamente. Y hay incluso quien dice que fue la última vez que vio llorar a este joven Adolf Hitler, un joven adolescente que, bueno, enseguida crecería y se convertiría en el personaje histórico que a la postre todos hemos conocido. Lógicamente, hoy de quien os he hablado, de este hombre, Alois Schickel-Gruber, que más tarde pasaría a llamarse, por un curioso error ortográfico, Alois Hitler, era el padre de Adolf Hitler. Espero que la historia de este desconocido, pero a la vez tan importante personaje, os haya gustado. Esto era todo lo que os quería contar hoy aquí en Planeta Cero. Hasta una próxima ocasión.